Hola, buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Muy bienvenidos a este segundo encuentro, segundo gran encuentro rioplatense de narración oral, que si no es por la generosidad de Nire Collazo, hubiera sido muy, muy difícil poder que este encuentro viese la luz ya por segunda vez. Y ojalá que sean por varias más. Les doy la bienvenida, quiero darte la bienvenida, Nire. Habilitate el micrófono, que no se te escucha. Muchas gracias, y bueno, gracias por tu generosidad y por la invitación a poder compartir y encontrarnos en el medio del charco, ¿no? ¡Ay, qué linda! Está buena esa, en el medio del charco, ni más ni menos. Bueno, hoy tenemos narradoras de excepción, como siempre, que nos van a ofrecer un producto digno de este espacio, de este Constanza Especiales de los Sábados, donde justamente cada 7 días van dejando la impronta todos aquellos que cuentan y que nos hacen la vida mucho más llevadera, sobre todo en estos momentos de cuarentena. Nire, si no pidieran lo contrario, voy a presentar a la primera. Encantadísima. Así empezamos. Muchas gracias. Bueno, Marité Rigui Peralta, habilitate el micrófono, por favor. Hola Marité, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Dani, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les cuento. Marité, además de ser una querida amiga a la que hace muchos años que conozco a su esposo, que nos conocemos de cruzadas, se puso muy contenta con esta invitación, muy, muy contenta. Y tan contenta está que me mandó una reseña muy chiquitita con el pedazo de trayectoria que tiene. Bueno, la humildad la caracteriza siempre. Dice así: sus pasos siempre inquietos la llevaron por caminos diversos y siempre llenos de aventuras. Con eso ya se podría decir qué presentación, ¿no? Así transitó la locución, la actuación y por fin, por suerte de todos nosotros, la narración oral. Ha participado de festivales nacionales e internacionales, en varias o diferentes ediciones de la Feria del Libro, narradora de sellos editoriales como Estrada, Puerto de Palos, Macmillan, entre otros. Además es coautora de antologías literarias, tallerista de narración en universidades dentro del marco UPAMI. Y en general, en todo lugar donde haya oídos y corazones dispuestos a ser sembrados con historia. La nombran, la nombramos, Marité. Es tu momento, Marité, cuando quieras, te escuchamos. ¿Qué sería de los seres humanos, de las personas, sin los recuerdos? Recorrió con la mirada las mesas, llenas de invitados. La conversación era un murmullo ondulante que iba y venía. Una decena de sirvientes, enfundados en estrictos uniformes, se afanaban entre mesa y mesa para atender todas las llamadas. Esos uniformes. Micrófono. Marité, por favor, el micrófono. ¿Quién sería que había ideado esos uniformes tan estrictos? Y sobre todo el color. Eran muy antiguos. No, eso tenía que cambiar. Lo iba a agendar. Sin embargo, miró de nuevo a toda la concurrencia. Le encantaba estar ahí, con todos esos anfitriones, la gran araña presidiendo el salón. Daba una luz tenue, íntima. Y los invitados. A ella, esas reuniones, gracias a Dios,
las podía seguir haciendo. Le permitían que su apellido brillara como un sol. Y además, le permitía también tratarse con gente de las más altas esferas, gobernadores, científicos, escritores. Sin ir más lejos, estaba sentada entre una condesa alemana y un expresidente argentino. Todos estaban ahí, y a ella le encantaba estar. Sin embargo, no debía olvidar que exactamente en 10 minutos la pasaría a buscar su chofer. Así es que, sin abandonar su permanente sonrisa, ensayó una disculpa, se levantó y comenzó a caminar hacia el pasillo. El pasillo de grandes ventanales que daban hacia el parque. Y caminaba todavía con firmeza. Esa cabellera blanca, de impecable corte carré, ese paso todavía firme, le daban cierta distinción. Llegó a su habitación y fue directo al guardarropas. Pasó la yema de los dedos sobre los trajes allí colgados y se detuvo sobre el azul. Lo descolgó y con él sobre el pecho se miró al espejo. Era un Chanel del último viaje a París. ¡Ay, París, París! ¡Qué hermosos esos viajes! Ahora ya no viajaba tanto. Las obligaciones eran demasiadas. Pero ya las retomaría. Se cambió apresuradamente y se sentó ante el tocador. Le gustaba tomarse unos minutos para su arreglo personal, cepillarse el cabello, colorearse las mejillas, darse un toque de rouge. Después se miró y aprobó lo que vio. Todavía le quedaban unos minutos, así que se acercó a la ventana abierta, se apoyó sobre la alféizar y cerró los ojos. ¡Ah! Ese perfume de tilos y jacarandás. En alas del recuerdo, viajó. El último viaje a Italia, los Giardini di Taormina, el hotel en lo alto del Risco, abajo la playa, y al fondo el mar tan azul, tan azul. Ah, la mucama. Seguramente ya había llegado su chofer. Salió de la habitación, cruzó el hall y bajó las escalinatas hacia el parque. Sí, allí estaba el muchacho. Se acercó como siempre, la tomó de los hombros, dos respetuosos besos, uno en cada mejilla, y después le ofreció su brazo. Ella podía caminar sola, pero era tan lindo caminar al lado de él. Lo quería mucho. Después que estuvo cómodamente sentada en el asiento trasero, él cerró la portezuela y se ubicó delante del volante. Cuando el auto empezó a rodar, rodeando la plazoleta del frente hacia la salida, ella miró por la ventanilla. Esa casa era realmente un palacio. Un palacio con su parque, sus árboles, sus escalinatas que se derramaban hacia el parque. Y ese frente tan principesco. Lo único que no entendía era el nombre que le habían puesto. Tal vez en aquella época se usaba, pero ella no lo comprendía. Cosas del arquitecto. ¿A qué arquitecto se le habría ocurrido ponerle
clínica psiquiátrica. ¡Bravo! 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 ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Muy bravo! Buena. ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Bravo, bueno. Marité! Muchísimas gracias. Contanos qué contaste, Marité. Este es un cuento que me regaló generosamente nuestra amiga Hilda Viñals, y es de Graciela Espataro. Es una escritora que ya no está entre nosotros, pero su esposo decidió compilar todos sus cuentos en un libro y publicarlo. Y lo tiene, así que... ¿Y este recordás el título? ¿Cuál es? Este se llama Distinción. Distinción. Bien, justo, algo que te distingue. Muy bien, muchísimas gracias. Ay, no, no. Muchas gracias. Saludo en este momento a José Miguel, que nos está escuchando desde España. Muchas gracias, José Miguel, por estar. Bueno, Miré, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, precioso, Marité, felicitaciones. Muchas gracias, maestra. Muy lindo. Bueno, voy a presentar a una uruguaya, Gladys Ehrlich, estas mujeres que tienen muchos apellidos, Vieren Velázquez Ehrlich. Bueno, Gladys Ehrlich, bibliotecaria en la Escuela Integral de Montevideo, egresó de la Escuela de Narración Oral Casacuento, con sede en el Teatro Solís, bajo la dirección de una señora que se llama Nire Collazo. Hizo talleres en la Feria del Libro de Buenos Aires entre el 08 y el 19, y fue de la Cuarta Cita Internacional de Narradores Orales en la ciudad de Bahía Blanca, narró en escuelas, liceos, capital, rurales, también en casas de salud de adultos mayores. Hoy día forma parte del grupo Cuentos y Compases de Narración Oral Escénica y forma parte del grupo Elenco de Casacuento. Así que, todo tuyo, el micrófono. Las lunas de mi infancia fueron todas grandes, redondas, deslumbrantes. Mi luna infantil era inocente y plena, como mi vida de entonces. Yo debía tener entre 11 y 12 años. Seguramente tenía también una tez de raso y un fresco tono de rosa en las mejillas que aún no habían sido castigadas por la sal de las lágrimas verdaderas. Y un día aparecí en la escuela, rigurosamente pintada, con un diluido de carmín con el que mi madre decoraba los merengues de sus postres caseros, con el pelo de la frente en un increíble rizado negroide, en los pies los zapatos de tacones de mi hermana y bajo los ojos anchas ojeras a carbonilla hechas con la caja de lápices también de mi hermana. No sé cómo pude burlar la vigilancia doméstica, ni cómo fui capaz de atravesar el pueblo con esa estampa. Recuerdo, sí, el impresionante silencio que se hizo a mi paso y la mirada enloquecida y desesperada de mi maestra. Recuerdo también, como si fuera ahora, su voz autoritaria al decirme: ¡Ven acá, Juanita! Entre asustada y con vergüenza me dirigí a su escritorio. Y otra vez su voz autoritaria siempre: ¿Te has mirado al espejo, Juanita? Hice que sí con la cabeza. Te encuentras muy bonita, sí. Pobres cándidos ojos oscuros, mirando aquel rostro ya no terso de esa cruel interrogadora. Y mi debilitada voz infantil: ¿Yo sí? ¿Y no te duelen los pies?
cómo ella lo adivinaba todo. No un reino por un caballo, sino un cielo por el par de mis zapatos más viejos yo hubiera dado en aquel momento. Pero era un ángel altivo y contesté con entereza: ni un poquito. Está bien, vete a tu sitio. A la salida iré contigo a tu casa. Tengo algunas cosas que hablar con tu mamá. Ese día hubo, en el salón de clase, un sordo ambiente de revolución. Escuché de mis pequeñas compañeras todo tipo de consejos, en general leales. Solo estuvieron en mi contra las dos niñas modelos de la clase. Fue así que empecé a conocer la dureza feroz de los perfectos. No sé qué habló mi maestra y mi dulce madre. A mí no se me hizo ningún reproche. Solo me dijo mi madre al llegar la noche: Juanita, no te laves la cara. No, mamita. No, ni mañana tampoco. ¿Mañana tampoco, mamita? No. Feliciana, quítale el vestido. Al otro día fue mi madre quien preparó mis aprontes para la escuela. Y tomándome de la mano, con un tono de voz hasta entonces desconocido para mí, frente a su espejo de luna, me dijo: vea, mija, la cara de una niña que se atreve a pintarse a su edad como si fuera una mujer mala. Dios de todos los universos, aquella cara parecía un mapamundi y aquella chiquilla encaramada sobre un par de tacos torturantes era la verdadera estampa de la herejía. Comencé a llorar silenciosa, heroicamente. Vi llenos de lágrimas los ojos tan tiernos de mi madre, pero no sabía de arrepentimientos oportunos. Y empecé a correr hacia la calle con mis cuadernos tan a prisa que se me iban cayendo por el camino. Fue mi santa negra Feliciana quien me alcanzó a media cuadra y tomándome entre sus brazos me pasó por la cara su delantal a cuadros azules y blancos. Ahora ha pasado mucho tiempo y yo, Juana de Ibarburú, me he pintado rabiosamente y he llorado lágrimas de fuego sobre los cosméticos. Pero ahora no está mi madre para llorar por mi pena, ni mi negra Feliciana para hacer de su delantal mi lienzo de Verónica. Y ya no me importa nada, nada, nada. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Este cuento se llama Ángeles Pintados, es de Juana de Ibarburú y lo quiero dedicar a una señora que hace muy poco tiempo falleció, Rebeca Cesarcas, que su nieta nos está mirando, que era la peluquera de Juana. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Bueno, continuamos, Miré, si no disponés lo contrario. No, por favor. Bien. María Elena Fiordelizo, ¿estás por ahí, María Elena? Acá estoy. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches, Marilena. Buenas tardes. Quiero comentarles... Felicitaciones a todas las que contaron, porque... Sí, realmente. Bárbaros. Realmente. Tanto Marité como Gadis. Quiero contar que Marilena estudió narración oral en la Facultad de Lomas de Zamora. Nada menos que una persona de muy bajo perfil, pero tan querida en el ambiente, como lo es Mabel Cosenza.
Después, 2 años con Liliana Bonel, no tuviste maestra, María Elena. Realizó talleres con Claudio Ledesma, con Roberto Sáiz en el San Martín. Actualmente es integrante de los grupos Las Cuenteras de la Margarita Blanca, El Sur Narra y Aoniquén. Espero haberlo dicho bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Que es un placer? Sí, es una alegría tenerte hoy contando, María Elena. Así que, cuando quieras, el espacio es tuyo, el micrófono es tuyo. Adelante. La alegría es mía, ¿eh? El verano tenía para nosotros, los chicos de mi pueblo, señales. Mejor dicho, una señal que comenzaba con el chirriante aviso de unos ejes desengrasados. Ahí ya todos sabíamos que venía Juan Ugolini y con él sus sandías, y con ambos el verano tan esperado. Después de eso, ya las trilladoras cruzaban el pueblo y los hombres contentos marchaban a la cosecha. Juan Ugolini, vendedor de sandía. Cierro los ojos y me parece verlo, con su cara redonda, su carota colorada, lampiño, un ridículo sombrero de hule, un caballo blanco y los ejes del carro que a gritos pedían un poco de grasa piadosa. Juan Ugolini, vendedor de sandías, jamás tuvo que pregonar su mercancía. Su sola presencia bastaba. Y entonces salían todas las mujeres con los delantales en donde les bailaban las monedas y corrían detrás del carro de Ugolini, con su sombrero, con sus pañuelos para cubrirse de ese sol de diciembre. Y los delantales eran húmedos de cocina, con olor a ajo, cebolla, laurel. Y detrás de ella, todos nosotros, que habíamos abandonado hasta las ramas de tamariscos que habíamos arrancado para cazar marisposas. Todos formábamos una caravana bullanguera detrás del carro de Ugolini. El carro era pequeño, pero estaba colmado de sandías rojísimas que él, con un viejo cuchillo y 3 cortes maestro, calaba ante la admiración de todos nosotros. Yo no sé qué tenían esas sandías, pero les puedo asegurar que jamás he encontrado su gusto, como tampoco he encontrado el gusto de las otras sandías, las que robábamos en las quintas vecinas y que rompíamos contra el suelo para repartirnos los pedazos que comíamos, y se nos desparramaba ese jugo rojo y dulce por entre los dedos. Las sandías eran la puerta del verano, de esos diciembre ya idos para siempre, que marcaron mi prioridad de chico pobre. Con mi padre en la cosecha, la disciplina de mi casa se aflojaba. Yo quedaba bajo la tutela más que laxa de mi madre. Y entonces venían los días de vagabundear por los campos y lagunas cercanas al pueblo, a veces no tan cercanas. Venían los días de cazar mariposas. También venían los días que nos bañábamos en esos cañadones barrosos donde nos chupaban las sanguijuelas chupadoras. Venían los días de gomerear los pájaros de diciembre. Pero todo eso se detenía cuando oíamos el chirrido del carro de Ugolini.
ahí venía él, de hule. Parecía un rey silencioso sentado entre las sandías. El verano comenzaba y el verano era perfecto. Ha pasado mucho tiempo y a veces me pregunto, ¿qué se habrá hecho de Ugolini y sus sandías? Y de aquel ejército de mariposas que invadía mi pueblo en las puertas de todos los veranos. Este es un cuento de Jorge Isaías, que es un poeta rosarino, y hizo este libro que es la aldea de donde yo saqué este cuento. Bien. Muchas gracias. Bien, bravo, bravo. Cada de un pueblo de Buenos Aires. Muy lindo cuento, muy lindo. Señora, acostúmbrese a cuando la estamos aplaudiendo, no hable. Reciba los aplausos con todo el amor y el cariño del mundo, aunque le dé vergüenza. Usted después diga lo que quiera. Muchísimas gracias por haber participado, Marielena. Te queremos un montón. Un montón así de grande. Al contrario. Yo soy la agradecida. Hacía mucho que no... Gracias. Está bien. Buen regreso, entonces. Bueno, Mire, adelante. Gracias, María Elena. Me dieron unas ganas de comer sandía, pero tendré que esperar hasta el verano ahora. Bueno, precioso, me encantó. Voy a presentar a Malú Bruce, que es narradora oral, egresada de la Escuela Casacuento de Montevideo. Integra hoy día el grupo Elenco de Casacuento, participó del Festival Internacional Cuentos por la Paz, que es un festival que organizamos acá en Uruguay, bien lindo, bien importante. Es profesora de francés, docente, narra para niños, para adolescentes, para adultos, en francés y en español. A veces traduce los textos que narra de francés al español o de viceversa. Y soy testigo fiel de que le encanta adaptar novelas, un trabajo bastante difícil, y además a veces novelas en francés, que las adapta y las lleva a cuento con un tiempo limitado. Así que bienvenida, Malú, a este lindo espacio de Constanza. Muchas gracias, Mire. Y gracias a Daniel por el espacio, por permitirme estar. La verdad que es un honor. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Se dio vuelta y allí estaba una yarará kusú arrollada sobre sí misma, pronta para otro ataque. Él sacó el machete que le colgaba de la cintura. Y de un golpe le dislocó las vértebras a la víbora. La había matado. Después se miró el pie. Dos gotitas de sangre indicaban el lugar exacto de la mordida. Con su pañuelo limpió la herida. Pero comenzó a sentir un dolor sordo, hondo, que partía de los dos puntitos violetas y le invadía todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con el pañuelo y comenzó a caminar por la picada hacia el rancho. Ya caminaba con dificultad. Sintió entonces dos o tres puntadas que, como relámpagos dolorosos, le llegaron a la mitad de la pantorrilla. Cuando llegó al rancho, se abrazó a la rueda de un trapiche, se miró el pie. Ya tenía la piel tirante, como a punto de reventar. Y los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. Comenzó a sentir una sed tremenda que lo atormentaba. ¡Dorotea!, gritó. ¡Tráeme caña! Su mujer corrió con una damajuana y un vaso. Él tomó dos o tres sorbos, pero no sintió gusto alguno. ¡Te dije caña, no agua!
¡Tráeme caña, carajo!, gritó el hombre. Pero Paulino, dijo ella espantada, ¡es caña! El hombre tomó dos vasos, uno tras otro, pero no sintió nada. Pucha, dijo, esto se pone feo. Y se miró el pie, ya con lustre gangrenoso. Por sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla, y los dolores fulgurantes llegaban hasta la ingle, y la atroz sed no dejaba de aumentar. Cuando se quiso levantar, un violento vómito lo mantuvo más de medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no se quería morir. Arrastrando la pierna, descendió por la picada hasta la costa y se subió a la canoa. Calculó que desde allí la potente corriente del río Paraná lo llevaría antes de 5 horas hasta Curupucú. Con sombría energía, el hombre se puso a remar y pudo efectivamente llegar al medio del río, pero allí las manos dormidas dejaron caer el remo y volvió a vomitar, vómito de sangre esta vez. Se miró la pierna, era ahora un bloque deforme, durísimo, que reventaba la ropa. Cortó la ligadura del pañuelo y abrió el pantalón de arriba abajo. El bajo vientre desbordó hinchado, con unas grandes manchas lívidas y tremendamente dolorosas. Pero el hombre no quería morir. Comprendió que solo no podría llegar jamás a Tacurupucú y decidió pedirle ayuda a Alves, a su compadre Alves, a pensar de que hacía tiempo de que estaban distanciados. La corriente del río lo llevó efectivamente del lado de la costa brasileña. Allí atracó y comenzó a arrastrarse por la picada, más de 20 metros, y quedó tendido de pecho, exhausto. ¡Alves! ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! Pero no se oyó rumor alguno. El hombre tuvo aún el valor de bajar por la picada y subirse a la canoa. Y esta partió, llevada por la corriente, a la deriva. A esa altura, el río Paraná corre encajonado entre dos altos murallones de más de 100 metros y los bloques de basalto negro llegan hasta la orilla. El agua fangosa corre a borbollones. El paisaje es agresivo y reina allí un silencio de muerte. El sol se ponía ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. El hombre no se quería morir. De repente, levantó pesadamente la cabeza. Comprobó con asombro que se sentía mejor. El veneno se estaba yendo, no había duda. Solo contaba con la caída del rocío para recuperar la movilidad de las manos. Calculó que en menos de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y fue cayendo en una somnolencia llena de recuerdos. ¿Vería a su compadre Ganoa en Tacurupucú? ¿Y a su expatrón, Mr. Dougal? ¿Estaría aún allí? ¿Y el operador del obraje, Lorenzo Cubilla, llegaría pronto? La canoa avanzaba velozmente y hay veces que giraba sobre sí misma, atrapada por un remolino. Y el hombre seguía pensando con esfuerzo. ¿Y Mr. Dougal? ¿Hacía cuánto que no lo veía? ¿3 años? No tanto. ¿2 años y medio? No, tampoco. 8 meses y medio, sí, seguramente. De pronto, el hombre se sintió helado hasta el pecho
y la respiración. Estiró los dedos de una mano y dejó de respirar. Buenísimo, buenísimo. Bravo, bravo. Bravo. Hermoso, Maru, hermoso. Es bien contado. Es bien contado. Hermoso, hermoso cuento. Muy bien. Muy bien, Maru. El autor, los argentinos lo conocen bien. Les he contado A la deriva, de Horacio Quiroga. Y si me permiten, les voy a decir por qué lo elegí. Dale. Nosotros compartimos, uruguayos y argentinos, y sobre todo los de Buenos Aires y los de Montevideo y aledaños, muchas cosas. Y entre ellas, compartimos la cuenca del Plata, el Paraná, el río Uruguay, que desembocan en el río de la Plata, la cuenca del Plata. Y muchas veces, cuando hay crecientes, llegan traídas enredadas en los camalotes y en las ramas de los árboles, de víboras de aquella zona, y recalan acá, en Montevideo, y en el mes de abril, en poquitos días de diferencia, se encontraron dos. Una en la playa Ramírez, que es una playa muy céntrica, enredada con la resaca, y la otra la encontró un caminante en la Rambla, en la Rambla de Malvin, que es un barrio muy residencial de Montevideo, para las que conocen, y bueno, estaba ahí tomando sol. Hubo que llamar a una asociación que se dedica a cuidar y a conservar a estos animales, la fueron a buscar. Y entonces me acordé de este cuento que yo hacía mucho, mucho que no contaba, y por eso lo conté hoy. Gracias, Malú. Muy bien, muy lindo, Malú, muchas gracias. Hermosamente contado, hermosamente contado. Realmente, muy bien contado. Gracias, Claudia, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestra quinta voz de hoy, la voz con Z. Esa se llama Patricia Escopa, espero que se habilite el micrófono, a ver si me escucha. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo les voy a contar algo que me mandó Patricia. Es un cuento, realmente es un cuento. No se me ocurre presentarla de otra manera. Docente de educación física durante 30 años, hasta que un día, escuchen esto, sintió ganas de dejar de explicar reglamentos deportivos, contar abdominales, preparar y escribir planificaciones. Y fue entonces cuando decidió contar cuentos. Y yo agrego, qué gran decisión la tuya, Patricia. Y empezó como empezamos todos, recordando y contando historias. En su casa de la infancia, en su Guaminí natal. La casa de su abuela, las veredas y los portones que ella saltaba cuando niña. Mirá qué niña, saltando portones. Siguió leyendo y contando. Tomó clases con maestros como... Vos tampoco tuviste maestros, Patricia. Marcela Ganapol, Diana Tarnowski, Claudio Ledesma, Alejandra Oliver Gulle y Beatriz Mónaco, que está en la sala, entre otros. Incursionó en el quehacer teatral poniendo su cuerpo en escena junto a Claudia Quiroga en el CELCIT. Se dice así, ¿no? CELCIT. Formó parte del grupo Embrujadas, por ahí me parece que la había... a Claudia Klaas, y fue parte de los 50 que cuentan en Olavarría. Y actualmente integra un grupo maravilloso, muy conocido, que es el grupo Quimera, coordinado y dirigido por nuestra amiga Betty Beatriz Mónaco. Patricia, tu momento, te escuchamos. Como tantas otras veces, mi marido viajó a Chile, pero esta vez, según me dijeron, 15 minutos antes de llegar a Ezeiza, mi marido tuvo un infarto y se murió. Para mí fue terrible. 28 años de casados y la verdad que éramos felices. Días después pensaba en él en esos últimos minutos, en esos
¿A quién habrá mirado por última vez? ¿Qué habrá pensado? ¿A quién habrá tocado? Todo eso para recordarlo vivo. Después del entierro, le pedí a su mejor amigo que me vaya a buscar la valija a Ezeiza. ¿Dos valijas? Pero si ese fue por pocos días. Me entregaron estas dos y la tarjetita decía Fabián Tarditi y número de celular. ¿Querés que te la ponga en el cuarto? No, deja, todavía no estoy preparada. Le serví un café, hablamos de nuestra hija, nuestra única hija Martina, y se fue. A los 2 días vino Martina con su novio a cenar y guardé las valijas en el cuarto. Tuvimos una noche, la verdad que muy triste, recordándolo, llorándolo. Y se fueron. En ese momento, cuando entré al cuarto, dije, este es el momento para abrir las valijas. Puse la primera, agarré el candado, sabíamos que nosotros vivíamos en Salta 1758, puse el candado, la valija se abrió. Todavía había aroma a Fabián. Nunca había visto a nadie que hiciera la valija tan perfecta como la hacía él. Camisa, traje, zapatos, pañuelo. Y ahí me fui al cierre de los regalos. Había un pañuelo de seda fucsia con flores celestes, blancas y amarillas. Mis colores preferidos. Acomodé todo en el placar, guardé la valija y agarré la otra. 17:58, agarré pero el candado no se abrió. Puse la fecha del aniversario nuestro, cumpleaños de Martina. Nada. Me fui a la tarjetita. La tarjetita decía Fabián Tarditi, celular, Jones 758 Pinamar. Pinamar. Puse el candado 758, el candado se abrió. No podía creer lo que estaba viendo. Una valija exactamente igual. El mismo color de camisa, traje, zapatos, pañuelos. Me fui al cierre de los regalos. Ahí había un pañuelo de seda fucsia con flores celestes, blancas y amarillas. Pero al lado había ropa de bebé. ¿Fabián iba a tener un bebé? ¿Con una chica más joven? Cerré la valija y decidí. Decidí no decirle nada ni a mi hija ni a mi mejor amiga. Decidí que al otro día iba a viajar. Me tomé una pastilla para dormir y me levanté temprano. Agarré el auto. Nunca había manejado en ruta porque Fabián no me dejaba. Pinamar. Creo que la última vez que fui a Pinamar fue antes de casarnos y que lo acompañé a él por trabajo. Y después no fuimos más a la costa porque como a mí la costa no me gustaba ir, no fuimos más. Llegué a Pinamar. Puse el GPS, Jones 758, y me llevó. Llegué a una casita chiquita, pero muy linda. Bajé, toqué el timbre, no atendía a nadie. Pero un hombre que entraba a su casa, la de al lado, señora, están en el bar de la playa. Ay, ¿me podría explicar, por favor, dónde es? Porque la verdad hace tanto que no vengo. Me explicó, a los 5 minutos llegué.
bajé. El bar se llamaba A Mi Manera. Entré. Me senté y a los segundos una chica embarazada de la edad de nuestra hija llegó. Podía creer lo que me estaba pasando. Le pedí un café y enseguida una voz del fondo, ¡Martina! ¡Martina! ¡Igual que nuestra hija! No podía. Me levanté y me fui directamente al auto a buscar la valija. La traje arrastrando. Como no estaba en la sala, ¡Martina! La chica vino. Con ojos, con miedo. Miró la valija, me miró, ¡mamá! A los segundos vino una señora, una mujer, más o menos de la misma edad que yo. Miró la valija, me miró, sabía quién era yo. Le dejé la valija y me fui. En el corto trayecto de ahí al auto, pensé, dos valijas, dos hijas llamadas de la misma manera, dos casas, dos mujeres, conmigo 28 años de casada y con ella 27, 30. Me subí al auto, pero antes de arrancar miré por el espejito retrovisor. Ahí estaba esa chica, su hija, Martina, embarazada, y unos pasos atrás, esa mujer, la madre, la otra mujer. Y en sus manos tenía el pañuelo de seda fucsia con flores celestes, blancas y amarillas. Bien, bravo, Pati, bravo. Buenísimo. Hermoso cuento, bravo. Hermoso cuento. Bravo. Hermoso. Bravo, Patricia. Excelente, Patri. Bravo, Patricia. Muy bueno. Muy bueno. Dos valijas de Claudia Piñeiro. Ah, mirá, de Claudia Piñeiro. De Claudia Piñeiro. Una autora que está muy de moda últimamente. Muchísimas gracias por traer a Claudia Piñeiro y por la excelencia, Patricia. Muchísimas gracias. Dijimos que iba a ser una tarde-noche de esas y está siendo, indudablemente. Gracias, Patricia. Miré. Atenta, acá estoy para presentar a Lara del Sur, que es una mujer que me ha vuelto loca porque es Lilian y es Lara. ¿Viste? Cuando se pone un nombre artístico, yo digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Entonces, Lara del Sur, que es profesora de literatura, narradora oral, también egresada de Casacuento, que quiero aclarar que todas las personas que hacen Casacuento tienen la posibilidad y han tenido la posibilidad de hacer talleres con los grandes maestros de Chile, de España, de Portugal, de Venezuela, porque al festival viene gente de todos lados del mundo, de Argentina, por supuesto, o sea, todos los que nombraste. Así que bueno, no quiero nombrarlos a todos porque son un montonazo de personas. Y bueno, acá está de vuelta nuestro amigo Claudio, Darío Fo, Ana María Bobo, bueno, etcétera, etcétera. Participó en Congresales de la Palabra en San José de Tucumán, ha narrado en teatros, centros culturales de todo el país, escuelas, liceos, bueno, hogares de ancianos, centro de reclusión de jóvenes infractores. Bueno, ha participado en varios festivales de Cuento por la Paz, forma parte del grupo Entre Cuentos y Compases de Narración Oral Escénica, es miembro además del Mosaico Literario del Ateneo de Montevideo y actualmente integra el grupo Elenco, dirigido por esa señora que se llama Nire Collazo. Bueno, muy bien, que acá estamos con Lara, dándole la bienvenida y agradeciéndole a Daniel y a su hija por esta oportunidad de abrir la ventanita y estar ahí del otro lado del río. Así que muchas gracias. Lara, te escuchamos.
Bueno. Quiero decir algo antes que empiece Lara, a ver. Que Lara, yo la considero la especialista en narración de mitos griegos. Pero hoy no va a narrar un mito griego. Pero no. Le encantan, sí, gran narradora de mitos. Bueno, sí, me apasionan los mitos griegos. En otra oportunidad contaré alguno. Pero ahora quise elegir también una uruguaya. Bueno, en realidad es una... Después les digo al final. Les voy a hablar sobre Delmira Agustini. Delmira fue en 1914, ya hace más de 100 años, cuando recibió 2 disparos de bala de su esposo, del cual se estaba divorciando. Delmira tenía 27 años. Estaba en la plenitud de su vida y de su carrera. Ella estaba enamorada del amor. Desde los 15 años, sus versos surgieron como un torrente pasional, hablando de amores reales o imaginarios, la mayoría imaginarios. Sus versos eran sensuales, eróticos, y llamaban la atención en una señorita de aquella época. Allá por 1900 ella decía que estaba para molestar. Yo nací para molestar, decía Delmira, y molestaba de verdad, porque su madre la controlaba todo el tiempo. Pero ella, claro, su pensamiento no lo podía controlar. Delmira estudió música, literatura, pintura, francés, todo en su casa, como estudiaban las señoritas de la época. En realidad, tenía un placer especial por escribir poemas y cuando se inspiraba los escribía en cualquier parte. Solía tocar al piano su pieza favorita, una habanera llamada La Pecadora. Detrás de esa partitura fue donde escribió uno de sus más hermosos poemas, Mis amores. Son tantos, fueron tantos, hoy han venido por todos los senderos de la noche a llorar en mi lecho. Ya no sé cuáles viven, yo no sé cuál ha muerto. Me lloraré yo misma para llorarlos todos. La noche enjuga el llanto como un pañuelo negro. Delmira tenía pocos amigos porque no había estudiado fuera de su casa. Entonces no tenía con quién cambiar comentarios sobre lo que le gustaba realmente. Así que empezó a mantener correspondencia con algunos intelectuales de la época. Rubén Darío fue uno de sus amigos. Y Juan Zorrilla de San Martín también. Pero el más importante en su vida fue Manuel Ugarte, un poeta socialista argentino que estaba de moda en aquella época. Con Ugarte comenzaron a mantener correspondencia comentando la obra de ambos, intercambiando cumplidos, pero luego fueron intimando. Y Delmira le contaba todo lo que le pasaba. Las cartas se conservan. Ellos eran muy amigos, pero entraron en un terreno bastante complicado. Complicado para la mamá de Delmira, que tenía miedo que la nena, como la llamaba, no llegara virgen al matrimonio. Entonces, apuró la boda. La boda con un joven con el cual mantenía una relación hace 3 años, totalmente célibe. Era un rematador de hacienda, Enrique Hop Reyes. Tenía una buena posición para una señorita de buena familia, como se decía, pero estaba muy lejos de su nivel intelectual. Delmira le preguntó varias veces a Ugarte si se casaba. ¿Me caso, Manuel? ¿Qué le parece? ¿Me caso? ¿No me caso? Ugarte le contestó con evasivas. Pero después de un tiempo, cuando se acercaba a la fecha de la boda, él le dijo,
cásese de Elmira, quizás para mantener su libertad. No se sabe. Delmira se casó, pero ese día era una novia triste, enfundada en un traje de Bruselas, hermosísimo traje. En sus ojos verdes había una luz apagada. Estaba demacrada, pálida. Estuvo preguntando desde temprano si Ugarte había llegado. Pero no se sonrió ni se quedó tranquila hasta que lo vio llegar desde Buenos Aires. Ugarte fue a la boda. En la foto oficial de la boda se lo puede ver detrás de la pareja con los ojos fijos en la novia. Unos días después, ella le escribió: usted fue la tortura de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel. El único momento feliz que tuve fue cuando lo vi llegar y pude estrechar su mano. Después fue sufrir, sufrir hasta lo indecible. Un mes después, Delmira abandonó a su esposo y pidió el divorcio. Cansada de tanta vulgaridad, diría en una de sus cartas. Enrique Hope Reyes no aceptaba esa idea, pero ella igual lo abandonó. La citó en un departamento de la calle Andes, en el centro de Montevideo. Y allí, que era para conversar, nadie sabe exactamente lo que ocurrió. Lo único cierto es que fue él quien disparó dos veces contra ella. Que la muerte no se justifica con nada. Porque Delmira quería ser libre, libre para volar. Ella no podía vivir prisionera. Y quizás Jorge Reyes no lo entendió, como tantos hombres hoy en día no lo entienden. Se dicen muchas cosas, hay muchas conjeturas, se han escrito muchos libros sobre el tema, pero nadie en realidad estuvo allí para saber qué pasó. Lo cierto es que hace más de 100 años, muchas mujeres acompañaron el féretro hasta el cementerio central. Mujeres que se hicieron eco de su poesía, de sus versos libres, se identificaron con ella y le hicieron un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dance en sus pies resplandecientes. Muchas gracias. Bien, felicitaciones, gracias, hermoso. Siempre me emociono cuando hablo de Elmira, no lo puedo evitar, pero me da mucha emoción porque son cosas que siguen pasando todavía. No sé, creo que en todas partes, ¿no? En Uruguay es impresionante cómo se repiten estos hechos y es casi incontrolable. Sí. Bueno, Daniel. Gracias, Lara. Me vas a preguntar. Sí. Los invitamos a toda la audiencia a que retomen a Delmira Agustini, su poesía. Claro. Bueno, un femicidio hace más de 100 años, ¿no? Y una mujer escribiéndole a la libertad hace más de 100 años era pecado. Sí. Así que bueno, hay que retomar esas grandes autoras de la literatura universal, que son clásicos, Delmira, Quiroga, y ¿quién más me faltó? Espínola. Espínola también. Y Paco Espínola nacido. Juana, por supuesto. Sí. Claro. A Juana la conocen más, ¿no? Juana de Ibarburu, declarada Juana de América. De América. Sí. Los huesos perdidos en el Palacio Legislativo. Juana vivió mucho, mucho tiempo más, murió de más de 80 años, ¿no? Delmira con 27, digamos, que escribió poemas, ya les digo, que parecen muy actuales, porque están para esa época con mucha sensualidad, mucho erotismo, ¿no?
Gracias, no, no, Lara. Lara. Pero perdón, favor. Que te quiero decir que es una recopilación, les quiero decir a todos, es una recopilación que hice de varios autores, de un libro llamado Delmira, de Omar Prego Badea, después de Ana Inés Larre Borges, y los últimos enunciados, diría, son de Eduardo Galeano. Ajá. Hay textos de las cartas de la propia Delmira que se conservan en la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces fue una recopilación. Quedó breve porque en realidad es muchísimo lo que uno tendría para contar, pero bueno. Así que gracias por la oportunidad de compartir con las hermanas de Plata. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. Me gustaría agregar algo, Daniel, si es posible. Sí, por favor. Sí. En el 7 de julio de ese año, 1914, el periódico La Razón decía y hablaba de esa tragedia que había sucedido, y en ambas márgenes, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, se hablaba de un crimen pasional, y era semejante femicidio. Claro. Solo quería agregar eso. Claro, está bien. Sí, bueno, claro. Pero eran los títulos de antes, crimen pasional, ¿no? Sí. Hasta no hace mucho se siguió escuchando crimen pasional. Muchas gracias, Margarita, gracias. 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 Bueno, Niré, ¿qué te pareció? A mí me encantó, yo tengo ganas de seguir escuchando. Te cuento que esta semana le cuento a la audiencia que fue el 26 de mayo para nosotros el Día Nacional del Libro. Entonces Yo estoy en Zoom desde las 8 de la mañana, anoche hasta las 12 menos cuarto, para escuchar a Margarita también, y de corrido, porque de mañana colegio, de tarde colegio, después taller, y después me prendo algún Zoom que cuente en cuentos. O sea que creo que mañana voy a hacer los ñoquis caseros de hoy. ¡Qué lindo! Voy a descansar. Está muy bueno, bien merecido lo tenés. Agradecerle a todas estas mujeres maravillosas y hombres que están ahí pendientes de los cuentos, de lo que hacemos, que nos siguen en las redes, en el Zoom. Divino, porque da ánimo de seguir trabajando. Yo hoy escribí justo en el Instagram, que escribo mucho, que ya que no podemos ir a sala y esperar al público, nosotros nos tenemos que arrimar a la gente. Y una de las maneras de arrimarnos a la gente es de esta manera y abriendo los talleres también, ¿no? Yo una vez al mes abro los talleres para que ingrese público y están siendo un éxito, la verdad que preciosa, claro, la experiencia. Claro. Y re linda la experiencia, que es nueva. Pero bueno, tenemos que reinventarnos, chicas, porque si no nos quedamos, ¿vieron? Y no es posible, no es está posible. Bien, está bien. Bueno, Niré, si me permitís, vamos a pegar una vuelta por cada narradora para que diga palabra. Marité, habilitate el micrófono y te escuchamos, aunque sea una línea, lo que se te ocurra, Marité. Bueno, ¿qué puedo decir de estar entre medio de semejantes narradoras? La verdad me impresionó, te juro, me impresionó, lo digo de corazón, con absoluta sinceridad. Sí. Muy, muy buenas narradoras, muy buenas historias, todas muy bien elegidas, con la dirección de la maestra Niré Collazo y obviamente tuya. Sos un amigo, pero del corazón, no de narración, del corazón. Y nos hemos cruzado varias veces, como bien dijiste, y espero, ruego que nos volvamos a cruzar en alguna sala, en algún evento o en la vida, ¿no? Seguramente. Porque realmente son gente para aplaudir, para conservar y para cultivar. Gracias. Gracias, Marité, muchas gracias. Gladys. Gladys Ehrlich, ¿está por ahí? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo súper agradecida de este contacto entre las dos orillas, por supuesto Daniel, a Niré. Bueno, ¿qué decir de Niré? Hace un tiempito largo que la conozco, pero las dos somos muy jóvenes, no confundo. Ay, qué lindo. Y entonces con esto también decir que sí, muy joven. Qué bueno que el grupo, este elenco de Casa Cuento también es muy importante para todos acá en Uruguay.
nos hace crecer a todos y como bien dijo Marité, realmente me sentí en una noche como muy comprometida con el nivel que se ha visto, ¿no? Bien. Así que bueno, agradecerles a todos. Bien. Y bueno, y seguiremos con las dos orillas. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gladys. María Elena, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, primero quiero felicitar a las chicas, excelentes, excelentes. Sí. Realmente yo estoy orgullosa de haber estado participando con ellas, muy orgullosa. Quiero agradecerte a vos y por esto, que realmente a veces es tan necesario en estos momentos, ¿eh? Momentos así, en este momento en que vos escuchás qué amigos se te van, o que muchos conocidos se van por culpa del COVID, este momento parece que no es que te olvidás, pero te despejas un poquito. Bien. Aparte, por eso quiero agradecer a todas y a vos principalmente, Daniel, por haberme invitado. Gracias a vos, María Elena. Y un saludo a toda la gente del Sur Narra. A todo el mundo. Un gran saludo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero decir que el cuento se llamaba, porque alguien escribió. Sí. Graciela Prenazzi preguntó, y yo te lo iba a preguntar ahora, justamente. ¿Cómo las se llamaba el cuento? Sí, Las más rojas sandías del verano. Las más rojas sandías del verano. Sandías del verano. Y Niré se relame pensando en la sandía. Sí, parece que tenía ganas de comer sandía. Sí, 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 sí. Como hace mucho frío, trajiste esa frescura. Sí, no, ahora no. No, pero al revés, aunque hace frío, me trajiste esa frescura del verano, esas ganas, ¿viste? Claro, claro. Ese lugar, ese pueblo que existió seguramente. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. ¿Malú? Bueno, yo también muy agradecida con Niré por haber pensado en mí, por haberme convocado, y agradecida contigo, Daniel, que desde esta semana ya nos estás mandando mensajitos, dándonos ánimo, una gran calidez, así que muchísimas gracias. El grupo precioso, me encantó todo, me encantó lo que contaron, me encantó cómo lo hicieron, por supuesto, súper profesionales, y al público que tienen el interés y las ganas de escuchar cuentos, que yo siempre pienso que si contamos cuentos es porque se los queremos contar a alguien, si no hubiera nadie del otro lado, exactamente lo mismo. Exactamente. Por ahí muy queridas amigas que siempre me siguen, que ya las vi. Y en particular quiero destacar la presencia de mi madre, que con sus 93 años está ahí prendida al Zoom para escuchar el cuento de la nena. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Beatriz Algorta. ¿Beatriz? Beatriz Algorta, está por ahí. María, ella está por María, porque es María Beatriz. Bueno, les mandamos un saludo muy grande, un beso gigante. Gracias por estar. 93 gloriosos años. Y ahí va este aplauso. Bravo. Sí, Claudia. Bravo. Bravo, Claudia. Bravo por esa mamá. Bravo. Qué lindo público, ¿no? Mira, de la Argentina, porque su madre era argentina. Ah, mira vos. Entonces ella siempre tenemos toda una rama de la familia allá, y ella, por ejemplo, termina los informativos en Uruguay y pone los informativos en Buenos Aires, en la tele. Está bien. Así que pienso que lo tiene que haber disfrutado mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a vos otra vez. Ya nos volveremos a ver, Malú. ¿Patricia? Bueno. Antes que nada agradecerte a vos, Daniel, la calidez de toda esta semana, de tus audios y de la contención que tuviste con nosotros, ¿no? Durante todo, que nos dio seguridad. Bueno, gracias a todos, hermosos los cuentos de todas las chicas, y a mis amigas que me siguen, gracias, y nada, y a mi profesora, claro, Beatriz Mónaco, que siempre está ahí presente, sí, ayudándome hasta el último minuto, ¿no? Dándome ánimo. Gracias a todos.
Muchas gracias, Patricia. Feliz haber estado acá. Y estuvo atento y vigilante un señor que conozco que tiene tu apellido. Sí. No sí. sabés no, cómo estuvo ahí, cuidándote. ¿Era muy cuida, che? No. Un abrazo, Fabi, un abrazo grande. Bueno, Lara. Bueno, yo agradecer nuevamente y también por todas las palabras que esta semana intercambiamos con las compañeras que nos fuimos conociendo a través de la palabra, ya por los mensajes que nos mandábamos, y como que se incentivó esa hermandad que tenemos, ¿no? Yo también quería decirles que como estuve en Tucumán hace ya 3 años, con una compañera que está por aquí, René Sarabia, y nos trataron tan divino las tucumanas, ¿no? Con tanto cariño, y mantenemos amistad hasta el día de hoy. Pero con ustedes es la primera vez, y quedé encantada también con lo que hemos compartido con las chicas, y lo de... Y gracias. Bien. Gracias a todos. Bien. Ahí se corta. Elmira, ni diré que me falta. La sala se llamaba Sala de Conferencias y Eventos. Bien. Y cuando se... Se corta. No sé si sabes. Era el 2014, ¿no? 100 años de la muerte. La sala sí que a narrar allá, ¿no? La sala de Mira y en el Solís, si podemos. Porque bien. Hay que siempre esperar, hay que esperar. Esperar que yo quiero decirle, Lara, sí. Y todas las mujeres, todos los mensajitos de esta semana que yo los estuve leyendo, pero ustedes tengan en cuenta además que Daniel, además de gestor, narrador, hombre, viste, cabeza pensante, es nuestro gran terapeuta durante una semana. Entonces, viste que. Sí. Piensen que se ahorran la terapia durante una semana, porque él las mantiene todas animadas, pensando, sí. dando ánimo. Maravilloso lo tuyo, Daniel. Sí. Gracias. Y las frases que nos decías, ¿eh? Que son un gran contenedor. Mientras nos levantó el ánimo. A todas les decía lo mismo. Sí, a todas les digo lo mismo, aviso, a todas. Vamos y le pegamos para adelante. Y quiero decirte algo, Lara. Hay una representante del Jardín de la República. Cuando vos hablás de Tucumán, tenés que hablar de Olga Martínez. ¿Dónde está? Si no, no hay manera. Y Olga Martínez está presente y te saludamos. Sí, claro. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos llegando al final ya de todo esto. Hoy tuvimos 90 conexiones en un momento. Así que un público muy interesante y todo el que se quedó ahora hasta último momento. Yo le voy a robar nada más que 2 minutos más. Porque, y con el permiso de Niré, hace un par de sábados que vengo haciendo una trampita. Así al pasar, elijo a alguien del público para que nos cuente algo. Por supuesto, como son todos amigos, todos dicen cosas lindas. Pero también cosas muy interesantes. José Miguel, ¿estás? ¿Estás, José Miguel? En España. Sí, está en España. José Miguel, o ya te lo olvidaste. Está ahí. Hola, ¿cómo te va? Estoy aquí. No me quiero ni imaginar la hora que debe ser en España, ¿no? La 1:20 de la madrugada. Pero muchas gracias, mirá hasta la hora que te queda. Una hora perfecta para escuchar estas historias tan maravillosas. Qué lindo. ¿Dónde estás en España? Estoy en Logroño, en La Rioja. Ah, mirá. Al norte de España. Mirá vos. Bueno, muchísimas gracias. Por estar, por tus gracias mensajes que ahí me mandaste. ¿Qué te pareció la contada? Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir estas historias, por este espacio tan bonito. He caído de casualidad en este espacio, pues navegando por las redes, y he caído y he dicho, bueno, pues voy a escuchar, y la verdad es que estoy súper agradecido por tan bellas narraciones y por el ambiente que creáis tan bonito. Bien. De muchísimas verdad, gracias. Muchas gracias. Y anda a dormir, que ya puedes ir a dormir. Te agradecemos muchísimo que hayas estado. Pues voy a escuchar una narración que dirige Claudio Ledesma.
Ah, mira que a las 2 de la madrugada. Bien, sí, perfecto. Entonces, verdad, sí, hoy sí le pegas derecho. Bueno, sí, a las 10 de la noche. Sigo pasando revista. Mariela Castelar. Nos cruzamos ahora el charco hasta Uruguay. ¿Estás, Mariela? Estaba, sí, a ver. A ver si está, Mariela. Estaba, había... Ahí, no. Había... Hace un ratito. La cámara. A ver, a ver. Abrimos hace un rato. Bueno, bueno, continuamos, continuamos. Sí, yo vi que dejó... Sí. Mi amiga... Bueno, todas son amigas y amigos. Graciela Cañolo, en Flores. ¿Qué te pareció, Gra? Habilitate el micrófono, contanos algo. Che, ¿qué pasa? ¿Se fueron todos? ¿Ahora no? Claro, está el espectáculo de Boca Florida, por eso. Ay, ¿viste, Catalina, cómo se agarró la cabeza? Bueno, ¿está? Pía Córdoba, ¿cómo te va, profe? ¿Cómo estás? Por acá estoy, acá estoy. Ah, gracias, lindo, hermoso. Llegué tarde, pero fueron circunstancias de hoy. Salí corriendo de la plaza y bueno, tuve un problema. Ahora voy a la plaza, pues soy abuela, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Bueno, contanos qué te pareció lo que escuchaste. Me encantó. Alcancé a escuchar solamente los dos últimos cuentos. Patricia. Bien. Me encantó verte. Gracias, igualmente. Solamente los dos últimos cuentos alcancé a escuchar y me encantó. Y la verdad, en el último cuento también recordé con la situación de la escritora en particular, a las muchas escritoras latinoamericanas, ¿no? En otro momento, mucho lo he pensado, ¿no? Ya cae casi... Repetir, uno repite esto, pero es parte de la historia, uno repite el calvario que muchas mujeres pasaron, y sobre todo para escribir y poder tener el espacio para escribir, pero bueno, fue, así fue, no se va a negar, aunque se diga mucho, y siempre pienso en esas compañeras que alguna vez lucharon por su espacio, ¿no? Y cómo nosotras tenemos el beneficio de muchas de esas luchas hoy en día. Bien, y cómo eso demuestra que las luchas son tiempo, son mucho tiempo, las luchas se van, o sea, se va labrando, el tiempo humano es tan corto, así que estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, veo muchas caras conocidas también, y un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Tía. Muchas gracias. Todavía recordamos tu paso por especiales de los sábados, el tuyo y el de tantas otras y otros, y otras, que fue muy, muy bueno. Bueno, vamos a cerrar, a ver, con alguien que yo voy a nombrar para que le dé un cierre y que opine, a ver qué le pareció, y se termina la trampita, y después nos despedimos. Es desde Puerto Madryn, ahí está mi amiga, Grace Lorenzo. Hola Grace, habilitate el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal, Daniel? Y bueno, a esta gente hermosa de Uruguay, el hermanarnos de esto, en este entramado de palabras, que es lo que nos une y que labra esta historia de cuentos. Yo soy una permanente agradecida a Daniel por su coordinación, porque nos alienta, porque nos acompaña, junto con Jazmín, que esto, bueno, nos brinda la posibilidad de hermanarnos así, de juntarnos las dos orillas. Muchísimas gracias a Daniel y a todas las narradoras de hoy. Excelente, emocionante. Gracias. Bien, muchas gracias, Grace. Bueno, de esta manera vamos a dar ya por terminado. Yo les voy a pedir el último favor y no molesto más. Hoy hay muchas profes. Está Betty, Beatriz Mónaco, acaba de hablar Pía Córdoba, por ahí veo a Claudia Machi y muchas más. Sí. Pero está Nire Collazo. Entonces, yo voy a pedir un aplauso para todas las profesoras y los profesores, que por ellos estamos acá, en nombre de Nire. ¿Eh? En nombre de Nire. Muchas gracias. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hay que agradecerle a la cuarentena, que hay gente de Bahía Blanca. Recién desde Puerto Madryn, desde Balcarce, desde Montevideo, Uruguay, desde España, Puerto Madryn en este caso. Bueno,
A todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias. Tucumán, Olguita, Está Tucumán, no Olguita, Tucumán. Está Ana María Balcarce de Entre Ríos. María, ya dije Balcarce. Bueno, está Patri Belloli de Bahía Blanca también. ¿Quién me falta, Camín? Laura Novomiski. Laura, que está en Misión. Laura, de Posadas. Laura. Lo que quiero agradecer que lo trajeron a Quiroga hoy, la verdad que fue muy emocionante. Quise contar ese cuento y lo contó maravilloso. Fantástico. Vinieron a mi celda, gracias. Bueno, gracias otra vez a todas, a todos, a todes. Nos estamos viendo. Gracias, Dani, gracias. Un beso. En medida que vayan saliendo, después apago la cámara, si no queda nadie ahí. Gracias, Dani. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Marité. Gracias a todos, a todas. Chao. Gracias, Jamín. Gracias.